Eso. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos viviendo momentos clave, momentos de mucha tensión y de mucha ansiedad social, por eso es muy importante arrimarse a un buen árbol, como lo ha hecho Mate el Rey, con la dirección inflexible, inclaudicable y la mayor parte de las veces inexplicable de este dinosaurio de las comunicaciones. Sergio Reisemer, ¿cómo estás, Sergio? Aquí, Gustavo, bueno, contento nuevamente, otro capítulo más en esta larga historia de Mate el Rey entre los podcasts holísticos. Hoy en día con gente de todos los colores, gente de la Chile, gente del... No es del Colo, perdón, tuve un error acá, veía que uno de nuestros invitados venía con la camiseta del Colo Colo, pero no es la camiseta del Colo Colo. La camiseta del Colo Colo es otra camiseta, es una camiseta que tiene los colores de una insignia de la Revolución Latinoamericana, Sergio. Pero yo entiendo que a usted esas cosas a veces le resultan un poco alejadas, ¿no? Se le pasan por al lado, sí. Exactamente. Y yo, de todas maneras, yo sé que usted, Sergio, es un hombre muy, muy discreto, muy sencillo, muy humilde. Yo quiero destacar que a Sergio se le dio un premio como productor, como creador, recibió un premio en Estados Unidos hace muy poco, como una de las grandes autoridades en materia de infomerciales. Recibió el premio ni más ni menos que directamente de manos del gran Jack Lalanne, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que destacar. No, la gira, el viaje relámpago de Sergio a Estados Unidos no tuvo nada que ver con la gira de Cárcel en Estados Unidos, nada, absolutamente nada con él. Él, de hecho, ni siquiera fue a la costa este, estuvo todo el tiempo en California, que es el lugar donde sabemos Sergio tiene muchos y grandes amigos de su época de Sabor Latino, etcétera, ¿no? Interminables asados con Mario y la gente allá. Mucho tiempo tuvimos una relación muy directa con Mandolino. Y también la gente, Ginetta Acevedo, se cruzaba constantemente en esas reuniones y, bueno, un ambiente familiar y de amistad. Gloria Simonetti, sí, etcétera, ¿no? Los grandes de la canción. Sí, yo me acordaba la otra vez, estaba buscando dentro de mi documento, había una foto suya con María José Cantú también, que la recuerdo, eso, año 77. ¿Eh? Ya, espero que haya sido la foto oficial, porque había otra foto que había sido filtrada, que yo no... No, yo me manejo solamente los archivos del pueblo, no, pues, Sergio, no tengo acceso a ese tipo de información. Bueno, yo, fíjese, le voy a confidenciar algo. Yo creo que esa foto fue filtrada por Adine, ¿por quién? Por el Manolo Otero. Siempre con esos choques, la envidia entre galanes. Exactamente, claro. Bueno, sobre ese tema conversaremos, pero quiero congratularme de tener, digamos, entre nosotros alguien que parte de la historia de los infomerciales y que me parece que eso es sumamente importante. Hay un saludo que envió el doctor Castro de la Barra también, siguió, digamos, pero esas cosas después las conversamos en camarín, Sergio, pero me parece importante a veces las cosas. No sé quién decía esto, que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Alguien me podrá apuntar, no recuerdo muy bien, pero es precisamente esa la situación en la que nosotros estamos. Pero comenzamos, Sergio, tenemos como siempre una formación, en este caso absolutamente titular, una formación de lujo, un tridente absolutamente ofensivo, y vamos a comenzar con alguien cuyo nombre injustamente, lo conversé con Sergio también, fue modificado por este alumno en práctica, que estuvo a cargo, digamos, de los nombres en la parte inferior. Tenemos desde la comuna de San Joaquín el inextinguible Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Gustavo, un gusto volver a estar en este programa tan recibido. Gracias. Un aplauso para los premios recibidos por Sergio. Muy bien. Un saludo a todos los demás compañeros que están presentes. Y también un hombre firme junto al pueblo, el director del legendario diario, actualmente diario electrónico, El Clarín, el compañero Paul Valders.
Hola, un saludo, Gustavo, Juan Carlos, a toda la audiencia, a Sergio. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien. Y finalmente, como lo dije la semana pasada, pero no por último, del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, el compañero, Marco Riquelme. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. También quiero saludar a Risenberg. No fue los únicos premios que ha recibido, ¿eh? Durante el periodo dictatorial los premios fueron por montones. Creo que tiene más gaviotas que Julio Iglesias. Así es, así es. De hecho, él me... Él me tenía mucha envidia por eso. Y lo conversábamos mucho. Eso fue un comentario que hizo el Puma, que fue el que me lo dijo él. La envidia que me tenía Julito. Pero bueno, tenemos un problema de nuevo en el sonido, Sergio. ¿O no? ¿O es idea mía? No me diga. Se me repite. La semana que terminamos probablemente fue una de aquellas que con mayor intensidad expresó la forma como el régimen comienza de alguna manera a terminar esta pronunciada crisis que lo caracterizó desde el 18 de octubre del 2019. Probablemente uno de los signos más sencillos, pero al mismo tiempo más elocuentes, una de las señales más poderosas provinieron ni más ni menos que del decano de la oligarquía en Chile, el Mercurio, quien el día domingo puso paños fríos sobre el tenor del enfrentamiento electoral que atraviesa a nuestro país y que lo proyecta a la segunda vuelta del 19 de diciembre. Y me parece importante señalar a este respecto una cierta uniformidad que estuvo presente en entrevistas a Genaro Arriagada, de la Democracia Cristiana, a Vivian Blanlot, PPDPS, y especialmente creo que merece mención las conductas que desplegaron Ricardo Lagos y Juan Sutil. Ricardo Lagos Escobar, obviamente, quien en su condición de geronte fue a prestar su inestimable apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, y Juan Sutil, un hombre que poco tributo le hace a su apellido, un dirigente empresarial de máxima entidad, encabeza en la Confederación de la Producción y Comercio, la cámara patronal de mayor importancia en nuestro país, y que se ha caracterizado siempre por un tono bastante destemplado y un tanto deslenguado al mismo tiempo. Él expresó también en las páginas del Mercurio y en otros medios su conformidad después de haberse reunido tanto con José Antonio Kast como con Gabriel Boric, y indicando de que si bien es cierto provenían de extremos del arco político, con ambos había podido sostener una conversación razonable y entendía que después del resultado, en la primera vuelta del resultado parlamentario, ambas candidaturas iban a moderar su discurso y él presagiaba el regreso de la política de acuerdos. Esto yo creo que es el punto de mayor importancia. Yo creo que inclusive los parciales de ambas candidaturas, tanto de Kast como de Boric, están contestes en el sentido de que la orientación política de ambas ha sido la de modificar un poco el discurso un tanto estentorio de la primera vuelta y buscando el voto de centro. En este proceso, sin duda alguna que la distancia, y yo creo que a esta altura ya por varios cuerpos, la ha tomado Gabriel Boric. Kast ha tenido mucha dificultad para vincularse con el resto de la derecha. De hecho, Sichel se tomó mucho tiempo, una semana y media, creo que recién el día jueves, para expresar su conformidad con la candidatura de Kast, poniendo de relieve cuestiones que son de aquellos apoyos un tanto, que más que apoyos son puñaladas, ¿no? Él condiciona su apoyo
a la candidatura de Kass, el caso de Sichel, a que éste respete los derechos humanos, ¿no? Es una manera también de decir que no lo está apoyando. Y al mismo tiempo, la flamante vocera, entiendo, de la campaña de Gabriel Boric, Iskia Siches, no confundir con Sichel, Siches, señaló que precisamente el propio Sichel podría tener eventualmente un lugar en el propio comando de Gabriel Boric, lo que marca indudablemente que contra el discurso de terror que predominó en la primera campaña, en la primera etapa de la campaña, en el que se le atribuía a Kass la encarnación del fascismo y a Boric la encarnación del comunismo, esto indudablemente se ha ido, como ya lo he indicado, se ha ido temperando de manera sustancial. Creo que ese es el rasgo más distintivo de este periodo, y me parece especialmente importante que en la discusión política en la izquierda las cuestiones sean puestas precisamente en dicha perspectiva, principalmente porque predomina, más allá de la legítima opción que pueda tener cada cual, predomina la idea de un enfrentamiento respecto de este proceso electoral bajo el paradigma del voto útil. Esto es un tema que me parece sumamente importante de tratar, y le doy la palabra a Juan Carlos Gómez Leighton para iniciar los fuegos en esta materia. Ok. Gracias, Gustavo. Sí, yo creo que varios de los puntos que tú has tocado en tu comentario inicial, introductorio de esta charla que vamos a tener hoy día, son importantes porque refleja el tipo de política que se está llevando al interior del régimen, de un régimen que está en crisis, y que es un régimen que se proyecta pensando que en Chile como que no hubiera acontecido el gran acontecimiento, valga la redundancia, que aconteció en octubre del 2019. Acá se opera y se está operando como si el proceso político chileno siguiera el mismo cauce de los últimos 30 años. Y eso se aprecia en la forma como los diversos candidatos que pasaron a la segunda vuelta se ordenan y buscan afanosamente el centro político para conseguir los apoyos para lograr triunfar en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Es una cosa notoria de que en las últimas vueltas que se han registrado en el país, siempre se ha buscado el centro y siempre se ha abandonado de alguna forma a los sectores populares y a los sectores trabajadores. Lo hizo en su momento Ricardo Lago, cuando en el 2010 modificó su comando y su jefe de campaña y llamó a Soledad Alvear, ¿cierto?, para abrir un espacio en el centro político, fundamentalmente en aquel momento la Democracia Cristiana. Y así sucesivamente. Eso fue el 99, perdón. El 99 y después en el 2010 ha sido, siempre se han jugado los candidatos de la centro izquierda o de la mal llamada centro izquierda por el centro y abandona a los sectores populares, y hay un sector siempre que se encarga de empezar a mandar señales al mundo popular para decirle, miren, si ustedes no votan, van a ser los que van a hacer ganar la derecha, etcétera, etcétera. Y lo más curioso de todo, que en las dos ocasiones que ganó la derecha, con Piñera 1 y Piñera 2, siempre fue los sectores medios que le dieron el triunfo a Piñera, ¿no? No fueron los sectores populares, ¿no? Entonces, hoy día también, conjuntamente con esta campaña, ¿cierto?, que hay hacia el centro político, se ha generado toda una campaña orquestada, levantada, ¿cierto?, hacia los sectores populares, pero sin los sectores populares. Es decir, se invocan a los sectores populares, pero no se les quiere incluir a los sectores populares como gestores, como los que puedan colocar las demandas, los que puedan colocar ciertos elementos en el programa de Boric a favor de ellos, pero sí los llaman a votar por ellos. Entonces es una suerte de manipulación que hoy día se está haciendo de todo el sector popular, y especialmente de los sectores populares que no votan y que son los que tienen, desde mi punto de vista, el sartén
por el mango, por decirlo así bien en chileno. Es decir, el mundo popular que se obtuvo en las últimas elecciones es gigantesco y por lo tanto es requerido, pero ese mundo popular yo tengo la impresión que mira con mucha desconfianza la figura de un Boric, porque Boric ha demostrado en las últimas acciones políticas con quién se ha reunido, con quién ha conversado, con quién ha conciliado, ¿cierto? Una serie de cosas es con el mundo de la exconcertación en decadencia, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, etcétera, y, ¿cierto?, con estos jefes, líderes tremendos, así como el que tú nombrabas, a Ricardo Lagos, ¿cierto?, para que ellos den un visto bueno, le den un visto bueno y le digan, sí, tú puedes ser. Entonces, eso significa que nuevamente los candidatos que quieren ganar la segunda vuelta en esta mal llamada centroizquierda, ¿cierto?, le dan la vuelta, la espalda a los sectores populares y los abandonan y los dejan solos. Y eso simplemente significa que mucha gente el 19 de diciembre, tal vez de ese mundo, no vaya a sufragar. ¿Ah? Entonces, y el dato más importante, ¿sabe dónde se está produciendo? Si ahora, si uno se quiere meter dentro de la institucionalidad de votante, en ese sentido, en el mundo de los votantes, tiene que ver con estas divisiones que está experimentando el voto de Sebastián Sichel. Ahí hay una cosa muy clara. Yo tengo la impresión de que ahí se está produciendo un voto, un elector que se va a ir del sistema y no va a votar por Kast, es decir, se va a abstener. Va a haber otro sector que va a votar por Boric, ¿cierto? Y otro sector relativamente pequeño que va a votar por Kast. Entonces, va a haber una fragmentación del voto Sichel. Y eso mismo puede ocurrir, y así las encuestas, ¿cierto?, que han salido, lo han demostrado, puede ocurrir en el caso de la votación de Parisi, aunque Parisi todavía no ha dicho nada, aunque hay rumores que dijo ya que él dejaba en libertad de acción a todos sus votantes, etc. Pero también se ha producido una fragmentación en estos tres sectores que he nombrado. Lo interesante también, más allá de la competencia presidencial, tiene que ver con algo, que los dos candidatos a la presidencia están mirando lo que ha ocurrido en el Congreso. Y en el Congreso uno lo podría caracterizar con esta frase de Gramsci de empate catastrófico, porque 25 senadores de oposición, 25 senadores oficialistas podrían constituirse en el Parlamento, y en el Senado, y también está pasando lo mismo con una pequeña diferencia, casi un empate técnico en la Cámara de Diputados. Entonces, eso también se va a manifestar de alguna forma en la remoción, en el cambio, en la nueva versión de los programas políticos que van a presentar los candidatos. Lo estamos viendo y observando en CAS, cuando dice, mire, sabe que yo me equivoqué esto de eliminar el Ministerio de la Mujer, así que eso fue un error. Entonces, hay modificaciones en función de esta situación parlamentaria, porque si uno lo observa, cualquiera de los dos no va a tener mayoría parlamentaria, van a ser, como decimos los cientistas políticos, un gobierno dividido, cualquiera que gane va a tener un gobierno dividido, con parlamento sin mayoría y en empate catastrófico. Y más encima, dentro de este último panorama, estamos observando lo que está pasando en la Convención Constitucional. En la Convención Constitucional, aquí hay un dato que tal vez Gustavo no lo incluyó en su apreciación introductoria, que fue esto de que los constitucionalistas de Chile Vamos querían presentar una moción en la cual se estableciera con la Convención de que no se podía acortar ni modificar el periodo gubernamental nuevo, o que es el que se establece a partir de marzo. Eso tiene que ver con la norma que existe al interior de actualmente, que permitiría con un solo cambio, fíjense que este es el dato, un solo cambio que se produzca en que digan que el régimen parlamentario pasa de sistema bicameral a unicameral, es cambio sustantivo y todo se modifica. Es el resorte que tiene la Convención. Puede modificar aquello, puede modificar el sistema
presidencial y pasar a semipresidencial. Dos, puede cambiar las reglas de electoral. Tres, y con eso, todo lo que está armado hoy día se cae. La pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos políticos que hoy día tienen intereses cruzados porque están en el Parlamento y están en la Convención? Creo que hay una... Hay una cosa que tiene que ver con el papel de la convención, ¿no? Que es indudable que desde la convención está quedado, después del resultado de las elecciones, ha quedado en una especie de burbuja, ha caído en una suerte de intrascendencia y, si se quiere, psicológicamente o de manera puramente política, pareciera que la convención ha sido degradada en su condición de máxima autoridad política, objetiva, al menos desde un punto de vista formal en el país, a un factor discutible o que pudiese, sobre la cual pudiese tener algún efecto la elección presidencial. Seguimos después con tu análisis, Juan Carlos. Le doy la palabra a Paul respecto a este tema. Habíamos conversado antes de iniciar, tú habías hecho una visión respecto de los resultados, particularmente de las encuestas, en lo relativo a la segunda vuelta que se nos viene. Hola. Sí, estábamos hablando, o sea, tú pusiste el tema sobre los centros, ¿no? La disputa del centro, y eso también lo reitera también Juan Carlos, ¿no? De que se dejan de lado los movimientos sociales, digamos, las luchas populares, y lo que le llamamos los territorios, por una intención de captar votos que son votos bastante, yo veo, muy... muy imaginarios, en cierta manera, ¿no? Que no son nuevos votos, no son nuevos votos. Ahora estamos haciendo un cálculo sobre lo que se votó en la primera vuelta, creo yo. Tal vez va a disminuir la participación electoral, ¿no? Es muy probable, ¿no? Tú has dicho que es probable que Sichel, ese elector, se abstenga también. Los de Parisi también se ha dicho que se pueden abstener, entonces va a haber una disminución de votos. Ahora es interesante ver por qué Boric cambia la intención de voto después de la primera vuelta. Eso no es un proceso normal en las elecciones chilenas. Generalmente siempre ha resultado ganador en la segunda vuelta quien obtuvo una primera mayoría, aunque sea más o menos estrecha. Entonces, claro, podríamos decir, o sea, Boric en este momento está más en las calles, ¿no? Está recorriendo el país, se ha movido, no sabemos realmente quiénes son las personas que van, ¿no? Pero salen imágenes de Maipú, ahora salen unas imágenes de Arica, se ve bastante gente, ¿no? Esa gente votó por él en la primera vuelta, o son personas que tengan que ver con organizaciones sociales, no lo sabemos. Pero viendo un poco la disputa por el centro, esa es una disputa que yo digo como imaginaria, ¿no? Porque a quién le importa Ricardo Lagos, ¿no? Ricardo Lagos, en el fondo, que apoya a Boric, es decir, le va a restar a muchos electores de izquierda. Ahora, pero en general, Ricardo Lagos apoyando a través del Mercurio, ¿a quién le podría, digamos, influir? Solamente a las personas de derecha para ver que la cosa no está tan contrastada como se supone. Pero volviendo un poco a la disputa del voto de centro, es un voto que ya está y que se va a poder atraer, ¿no? Un poco de Parisi, un poco de Proboste, o una gran parte de Proboste, y algo de Sichel. Y eso, aparentemente, en los números, favorecería a Boric. Ahora, aquí también hemos hablado como esto del centro tal vez no es tan así, porque el viaje de Kast a Estados Unidos, el viaje relámpago, se junta con el senador Rubio, que es, bueno, de la resistencia más acérrima en contra del régimen cubano, ¿no? O sea, ese de la, digamos, del ala más extrema de la derecha, ¿no? De la línea de Trump. Entonces, eso en el fondo es una señal muy importante, no tal vez no tan importante dentro de Chile, pero
sí para un poco los sectores más políticos y de mayor influencia en las relaciones internacionales. Entonces, yo lo que creo es que, claro, hay una limpieza de la imagen, hay errores, ¿no? Que hay el mismo, los asesores de Kass han dicho, oye, lo del Ministerio de la Mujer, sí, esa cuestión la dije hace no sé cuántos años, pero no es tan así, pero en el fondo es parte de una campaña, ¿no? De una campaña. Yo no creo que este hombre, que es de extrema derecha, y al ser de extrema derecha, aquí hay un cierto fundamentalismo que tiene que ver con un sectarismo y que tiene que ver casi como con una inspiración religiosa, ¿no? Eso lo hemos visto mucho en los seguidores de los candidatos de extrema derecha aquí y en otras latitudes también. Entonces, eso no se cambia de un día a la, de la noche a la mañana, digamos, en la relación que, o como se considera el rol de la mujer en la vida, en la naturaleza, ¿no? Para ellos, en la vida social, política, económica, eso no lo van a cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, hay un machismo aquí que se entiende como parte de la naturaleza y se explica con ejemplos de la naturaleza, que son los más los ejemplos más peligrosos que hay, ¿no? Que ya lo usaron otros en la historia. Si tú ves un poco, escuchas a la esposa de Kass, vemos ahí, sin filtros políticos, ese pensamiento. Entonces, yo creo que eso no se cambia de un día para otro, y eso te deja que esta búsqueda del centro es nada más que una campaña, una parte de la campaña electoral, pero que no le quita el riesgo, el gran riesgo que tenemos y que está presente. También se ha hablado un poco de la convención constitucional, lo mencionaste tú, Gustavo. Claro, yo creo que si salió de la escena es porque a los grandes medios no les interesa ponerla en este momento. O sea, les convino mucho, fue muy útil la convención para generar la campaña del miedo al comunismo y el miedo a perder los valores tradicionales de la chilenidad, ¿no? Como se dijo, van a cambiar la bandera, van a cambiar la canción, van a cambiar no sé, el nombre del país, ¿no? Esto ya no se va a llamar más Chile. Cumplió su etapa, ahora estamos en las elecciones, pero posiblemente va a surgir nuevamente. Yo vi el viernes pasado cómo se hizo la entrega del informe de derechos humanos de la convención, con discurso de la presidenta Loncón, que ese mismo día había ganado una nominación de un diario, nada menos que el Financial Times, ¿no? Que es bastante pro-neoliberal. Y que generó la indignación de algunos de la UDI. ¿No sé si como la mujer más influyente del mundo? De las 25 más, más influyentes en el mundo. Les molestó mucho. Subido en el ranking más rápido que sí, Chile a la campaña de Kass. Sí, en hace como dos semanas, lleva el lugar 25. En poco ya está que clasifica para el máster. Y va a llegar al top 10. Va a llegar al top 10 entonces. Sí, es muy probable. No, pero bueno, yo vi la ceremonia de la entrega, los discursos, y creo que está bastante intacta todavía la convención. El espíritu de la convención es lo que a uno le quiere ver extendido por Chile. Se recordó ahí muchas veces el problema y el indulto para los presos y presas políticos. Es decir, estábamos viendo otro Chile que todavía que existe y que está ahí presente, está presente, ahora no en las calles, pero sí está presente como en el espíritu ahí en la convención. No perdamos el optimismo, ¿no? Todavía quedan ciertas esperanzas. Okay. Este esperanzador mensaje que me recuerda, alguien decía, yo en general cada vez se me olvidan más las cosas, hay un personaje histórico que decía que todavía teníamos nación, aún hay patria ciudadana, eso lo decía Bernardo Quiñones. No, Arturo Prat cuando saltó. ¿Que teníamos patria ciudadana? No. Bueno, pero probablemente Marco, que es un hombre muy patriótico, probablemente recuerde
el origen de esa frase y de qué manera se engancha también con lo que estamos hablando. ¿Tenemos patria o no tenemos patria, Marco? Tenemos patria y tenemos patria grande también, ¿no? Tenemos patria nuestra americana. Mira, la verdad que cuando uno piensa en participar en el programa, uno cómo expresar las opiniones, porque en el caso mío no voy a hablar como los presidentes, porque los presidentes hablan así como representando a otros lados, entonces se dicen, en el caso de la persona que está sentada acá, o el tipo, no, en el caso mío, yo represento a un sector muy pequeño de revolucionarios, de gente que quiere cambiar las cosas, transformaciones de verdad, que no está dispuesto a rebajarse en dignidad, en justicia y en esas cosas. Por lo tanto, cuando uno viene al programa, también viene pensando en qué es lo que le interesa a la gente escuchar de parte nuestra también. O sea, cuáles son las cosas que nosotros hablamos, si le interesan o no le interesan a la gente. Y parto de la base de que el que nos coloca la coyuntura, el que nos coloca los temas para discutir, es justamente la élite política, la casta política que nosotros hacemos mierda en este programa, pero ellos nos colocan las pautas. Entonces, si tenemos que, no es fácil expresar una opinión con elementos que dan vuelta allí, ¿no? Que dan vuelta allí y que lo hemos conversado reiteradamente. No sé si en el mundo popular estas ideas dan vuelta, ¿no? Porque uno ve el mundo popular como un mundo anticapitalista, antiimperialista. Y ve un mundo social que es más amorfo, que es más... Pero ve un mundo popular, uno le puede llamar, además puede buscar la clasificación propia, no tiene por qué estar buscando las definiciones que tengan algunos intelectuales para darle al mundo popular. Y en las definiciones que tenemos nosotros es que es gente que lucha por producir transformaciones que van más allá de lo que se ha hecho por lo menos hasta ahora, ¿no? Y que lo ha hecho siempre, históricamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas podrían servir? Desde que terminó la dictadura, es que se han establecido gobiernos de los males menores. Eso me parece a mí que hay que dejarlo claro. O sea, no es que solamente con Elwin, y el otro día dijimos, yo estaba preso, así que no tuve que votar ni nada de esas cosas. Pero durante esa contienda electoral, bueno, había que votar por Elwin porque lo más importante, entre comillas, era terminar con la dictadura. Y Elwin era de los que había propiciado el golpe de Estado. Elwin era un reaccionario, Elwin era un tipo que quería perseguir, o sea, que nos hubiera perseguido también a todos nosotros, pero había que votar por él. Después vino Frei, ese tipo lo sacó rápidamente, primera vuelta, así que no me equivoco, ¿no? Sí, primera vuelta. Y después vino la contienda de Lagos, donde ahí también nos encontramos con el mal menor, y ya lo dijimos en el programa pasado, me parece, con el mal menor. Votamos por el fascista, que es amigo Jaime Guzmán, que lo único que quiere es perseguirnos, que fuera adorador de la dictadura, y que terminó después, como según él mismo decía, como socialdemócrata. O votamos por Lago, que es la esperanza, y así hemos venido con esperanza tras esperanza. No hemos votado nosotros por ninguna de esas gente, no hemos votado nunca por el mal menor, no lo haremos tampoco ahora. No tiene mayor incidencia en lo que va a ser la votación nacional, en lo que va a ser, en lo que va a ocurrir. Entonces, en ese sentido, el voto útil ha sido un voto de chantaje, de extorsión a los pueblos. O sea, vota la mitad y ya, porque está, en algunos casos, independientemente por lo que sea, está hastiada de lo que ocurre en el país, y la otra mitad es chantajeada, ¿no? Y se forman una especie de como de cápsulas, ¿no? Se forman una especie de cápsulas. Si uno se mete a Twitter, están desde los que encuentran ahora un tipo excepcional, extraordinario, de un tipo que tiene una estatura de gobernante pero impresionante, y están los tipos que consideran que si llega Katz tenemos que salir todo arrancando en estos momentos. Y yo creo que Katz es la continuación del gobierno de Piñera, y que lo que se nos ha puesto como el susto, el miedo, el terror, el pánico que se ha tratado de sembrar, es justamente porque lo más probable es que gane Boric,
y el gobierno de Boric era muy cagón en su programa. O sea, tampoco estamos hablando de la nacionalización de nuestros recursos, de la nacionalización de los servicios básicos, de alguna situación que tienda a mejorar rápidamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un programa cagón que, si uno lo compara, Bachelet también podía haber dicho lo mismo que Boric. Es un tremendo programa, y siempre se ha dicho así, el del agua es un programa extraordinario. Entonces lo que se ha tratado es de que ese programa, incluso cagón, se vuelque un poco más al neoliberalismo, o sea, que llegue más cerca del neoliberalismo, que no iba a cambiar, pero que no haya ningún cambio, porque cuando hablamos de neoliberalismo tampoco nos estamos hablando del tema solamente económico, estamos hablando también de un modelo que se mete en el tema militar, que se mete en el tema de la justicia, que se mete en el tema social, cultural, en fin. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir, los viajes estos que se inventan, donde todos empezamos a lucubrar sobre lo que pasó en el viaje, si realmente habló o no habló, ¿ah? Y si no habrá tenido conversación, en fin, todas esas cosas son cosas que el enemigo ha sido capaz de imponer, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que el viaje y la conversación con Marco Rubio va a servir, o debe haber servido, para que algunos de estos adalides latinoamericanos empiecen a solidarizar. A lo mejor por ahí está metido el tema del apoyo de Vargas Llosa, en fin, que empiecen a solidarizar y que haya un mayor apoyo internacional, que asusten a los norteamericanos, que le digan que va a llegar el comunismo, que porque yo no veo a los norteamericanos, para que estamos con cosas, muy asustados de que vaya a llegar el comunismo de la mano con Boric. Y por último, yo no comparto la visión que se entregaba respecto de la convención constitucional, que no es constituyente, es constitucional, que pretende hacer una nueva constitución, pero no sé, le quiero colocar ese sesgo medio ultraizquierdista. Yo no creo que la convención se haya hecho con los fines estos tan hermosos y enaltecedores, engrandecedores, que se señalan en algunos casos. Yo creo que la convención fue la salida para tratar de terminar con la movilización y la protesta popular y la protesta callejera. No me siento para nada orgulloso de la convención constitucional. Y lo hemos dicho aquí, Elisa Loncón tuvo 6.000 votos, 20.000, no, 6.000, ¿cuánto tuvo entre los mapuches? Y al final, la convención constitucional terminó en un pacto de sectores de centro, pero que son los mismos sectores que han gobernado, porque cuando se habla del Parlamento tan complicado que tiene ahora, hay que señalar también que en algunos momentos el Parlamento estuvo en manos de la nueva mayoría o de la Concertación, estuvo en manos de ellos, y no se hicieron los cambios, porque el Parlamento juega de acuerdo a los intereses que tienen los demás, y los intereses ha sido el resguardo de toda esta institucionalidad. Entonces, yo creo, perfecto, soy el único que le va a hacer caso al señor Rubio. Entonces, señalar en este sentido, finalmente, es que la convención fue un elemento de carácter desmovilizador, que el 15, que va a ser una constitución, yo diría, espuria, se lo digo francamente, espuria, donde participa un porcentaje de la población muy, muy menor. Y creo que en ese sentido, esto va a ir caminando, como lo dijimos, cada vez más a la irrelevancia. Y que las únicas cosas que se saben de la convención en el último, y ha sido permanente esto, son los gritos de la Marino y que no se quiso colocar, son lo que más ha salido de la convención en la última semana, que no se quiso colocar la mascarilla, y la gente le decía que se colocara la mascarilla, pero ella no quiso, y salió y dio un portazo cuando salió. Ha sido lo más comentado de la convención. Voy a citar un poco una expresión que utiliza habitualmente, porque Sergio Ríos salpica sus conversaciones con expresiones del inglés, del francés, y voy a utilizar una que es el déjà vu. That's right. That's right. Lo que uno ya ha vivido. Y para los que estamos en este panel, esto indudablemente es algo ya vivido. Y se parece mucho, mucho a la elección en la que resultó vencedor Elwin, con quien ganaba la gente, en el año 89. Fue una elección que también fue precedida de una reforma constitucional que en todo caso ya había operado y que tradujo un proceso de transición que se extendió por 30 años y en virtud del cual la burguesía logró resolver una crisis. En mi impresión, acá el mayor problema se presenta no tanto con el escenario electoral, sino
principalmente con las repercusiones que esto tiene en el movimiento de los trabajadores, en el movimiento popular en general. Yo creo que ahí es donde se provoca el mayor daño en este proceso. No lo hago habitualmente, pero quiero sí citar a Marx en una circular a los comunistas, ¿no? A la Liga de los Comunistas en 1850. Y en la que es un documento que, ¿por qué lo cito? Primero porque es tremendamente antiguo y en esa época ya se discutían estas cuestiones, ¿no? En la víspera, inclusive, de la propia comuna de París. Antes de eso, ya estos eran temas propios de discusión en los orígenes del movimiento obrero. Un par de años después de la escrituración del propio manifiesto comunista, ¿cuál era la idea? De que en realidad los trabajadores perdíamos más votando por burgueses liberales, ganando supuestamente posiciones dentro del régimen, que renunciando a tener una voz autónoma y propia y de clase frente a la crisis. Que en realidad esa renuncia generaba división y generaba una pérdida también de certeza y de fuerza y de convicción en las propias fuerzas de la clase. Y esto creo que es importante señalarlo respecto, no de la gente que es boricista, que es frentampista, que siempre ha votado, sino fundamentalmente de aquel pequeño sector de la izquierda que inclusive se reclama revolucionaria y que llama a votar por Boric contra Kast y que llama a votar por Boric para detener al fascismo. A esos compañeros que sin duda alguna están equivocados en su planteamiento y a los trabajadores que en general también, que ven de que no hay otro camino más que votar por Boric, es importante señalar, creo, de que efectivamente hay otro camino, que es el camino de la independencia de clase, que la supuesta amenaza fascista o la inminencia de un régimen del Tercer Reich, a propósito de que Kast precisamente desciende de un pequeño oficial de las SS, no pasa de ser un juego comunicacional de los comandos. Ni Boric representa el comunismo, ni remotamente, porque su programa, sus ideas y su trayectoria política en nada lo acercan a las ideas del comunismo. Él es un dirigente conservador, fue conservador como dirigente estudiantil, tuvo un papel prominentemente reaccionario en el levantamiento popular, fue el que promovió el acuerdo por la paz, que es el que estamos padeciendo actualmente, que es el que legitimó la represión y abrió las puertas a esta transición. Ni Kast tampoco representa el advenimiento de un régimen de corte fascista. No hay ningún elemento en la situación política, ni un sector de la burguesía, ni un sector de las clases medias, ni sectores del lumpen, que estén detrás de un programa fascista, al punto de señalarlo como algo inminente. De todas maneras hay que decir, y esto tiene más bien un carácter ilustrativo, es que si realmente existiera dicha amenaza fascista, lo que hay que hacer es armarse. Hay que reconstruir la primera línea, es necesario barrer a los fascistas de las calles, etc. Pero ese fenómeno no existe. Y no es posible tampoco conjurar una amenaza reaccionaria mediante el voto por un liberal, ¿no? Y en ese sentido, esto es algo que ya hoy día estoy inspirado, Sergio, y no lo hago, pero hay una frase de Liebknecht, un alemán, quien decía, ¿no? Complementaba esta frase común, que así como el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, el camino a la derrota está también sembrado de ilusiones. Y muy probablemente la ilusión de que tras el gobierno de Boric, que va a ser un gobierno que va a tener un programa muy retaseado, y el discurso ya yo lo prefiguro, van a decir, no, es que el programa ahora no se puede hacer porque tuvimos que tomar compromisos muy importantes con el centro, ¿no? Con la democracia cristiana, con los socialistas, etc. Entonces ahora no podemos, pero vamos a generar las condiciones para que más adelante esto ocurra. Esto se repitió letra sobre letra el año 89, y creo que es muy importante que la discusión también se oriente dentro de la izquierda sobre qué es lo que hay que hacer en este contexto, y en ese sentido la idea simplemente de que tenemos que hacer la revolución deviene en algo abstracto. Creo que es muy importante que los distintos sectores que no nos sentimos, que sentimos que es necesario levantar una alternativa de trabajadores, una alternativa revolucionaria, que no vemos una alternativa de los trabajadores en el proceso electoral, el que se nos presenta ahora el 19 de diciembre, busquemos formas de expresión política que dialoguen también con estas ilusiones,
que sean respetuosos respecto de, la, de estas ilusiones, pero que también le hablen con claridad al pueblo, que le hablen con claridad a los trabajadores. Yo creo que este es un tema que va a seguir abierto, ¿no? Nosotros, a través de este programa, hemos vertido consistentemente una línea de actuación sobre este tema, y creo que ahora en particular sigue evolucionando en ese sentido. Hemos llegado a un momento clásico de este programa en que se provoca una transición en este mismo programa. La conducción pasa de quien habla a Sergio Risenberg, ¿no? Esto es una institución muy republicana de este programa y se llama Las Cartas Amarillas. Nosotros aprovechamos acá de saludar a muchos quienes han comentado amistosa o amistosamente el programa en YouTube, otros que se han burlado, otros que han defenestrado inclusive a los panelistas. A todos ellos les damos un gran saludo, por supuesto. Valoramos inclusive las críticas porque nos ayudan a comprender de alguna manera la forma como los debates se están realizando en la realidad social, y al mismo tiempo contribuyen a que los contenidos que nosotros producimos a través de este programa se difundan. Así que, sin más, dejo, le paso la banda presidencial a Sergio Risenberg. Sergio, por favor. Hay cartas que no incomodan a quien las recibe. Hay cartas que son una invitación a conversar. Hay cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son... Cartas Amarillas. Una producción, Sergio Risenberg. Bueno, aquí estamos para ser la voz del pueblo, esa, la voz de la audiencia, que quiere escuchar a sus ídolos. Sin embargo, sus ídolos al parecer han entrado en una serie de contradicciones, hay choques, yo veo acá al interior del programa, hay un ambiente confrontacional, unos tiran la asamblea, esta convención no sabemos muy bien cómo se llama, convención constitucional o constituyente o algo así. Entonces, frente a esta confusión que está en el ambiente, a mí me gustaría que aclaráramos los puntos claramente, que mostráramos las cartas, y es momento, yo creo, para que el señor Juan Carlos presente claramente su posición y diga qué le ha parecido las intervenciones anteriores con respecto a esta campaña de segunda vuelta. ¿Cómo ve usted el asunto? ¿Ve que es lo mismo que en la primera campaña de Elwin en democracia, o estamos en un escenario diferente? Juan Carlos, entonces el público, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anda buscando de usted? Claridad, Juan Carlos. Y queremos que usted nos diga aquí claramente ¿en qué difiere con las posiciones que se han expresado en este programa en relación a que este no sería un escenario similar al de Elwin, sino que al parecer estaríamos en un escenario aún peor y con más peligro de caer en las fauces del fascismo? Por favor, Juan Carlos. Es que yo tengo la impresión de que hay una cosa que yo sostuve en otro día, es que nosotros vivimos hace 48 años en el fascismo disfrazado de neoliberalismo. Y por lo tanto, decirnos que se nos viene el fascismo, yo por lo general, yo en lo particular, no le tengo ni un miedo al fascismo. Entonces hay que decirlo así de claro, que a mí no me produce miedo, y por lo tanto ese chantaje que se ha producido de que vamos, paremos el fascismo, sí sirve para generar un activo político movilizado frente a una acción como... puede ser CAS, pero que el fascismo se nos viene encima, nunca hubo fascismo, digamos, clásico en Chile, hubo un régimen dictatorial terrible como el de Pinochet, y ese ha estado disfrazado de neoliberalismo, si es que lo queremos llamar fascismo, hasta el día de hoy. Ahora, yo no discrepo francamente con lo que ha dicho Marco, porque gran parte de lo que ha dicho Marco yo lo comparto. Y incluso si él estaba en la cárcel el 88, 89, yo estaba libre, pero yo tampoco voté por el plebiscito, ni siquiera voté por Elwin, y no he votado nunca hasta el día de hoy.
¿no? Y tampoco lo más probable es que tampoco lo haga el 19, porque no me convence Boric, ¿no? No me convence, porque si hubiera, yo habría votado solo por Boric si él hubiese hecho lo que yo he planteado, y tal vez puede ser muy pretencioso y muy soberbio lo que voy a decir, lo que yo planteé en un escrito que fue publicado en el Clarín acerca de la configuración de un gobierno de transición donde él se comprometía y todo su comando se comprometía a estar 2 años y jugársela, porque la convención constitucional, que yo creo que es una, que tiene un deslavado poder constituyente, o mejor dicho, que no tiene poder constituyente, hubiese sido capaz de transformarse en ese periodo, en ese periodo que estuviera ganara las elecciones, ¿cierto?, en una asamblea constituyente propiamente tal, y generara cambios reales y efectivos. Pero tengo la impresión que vamos a entrar de nuevo a una senda semejante a la que construyó la Concertación en los años 90. Pero hay una cosa distinta con respecto al año 90. Creo que hay una mayor conciencia en algunos sectores populares que están muy descontentos, muy enojado por lo que ha ocurrido después de octubre del 19, ¿no? Entonces ahí hay una reserva política, social, que puede generarle un mal gobierno, hacerle sentir el peso popular a Boric e incluso a Kast, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que hay que trabajar este asunto con una conciencia de que estamos en contra de una forma Concertación 3.0, yo la estoy, y por lo tanto no voy a apoyar a Boric en ningún sentido, ¿no? Pero sí quiero desarrollar un trabajo territorial, etcétera, y por eso quiero contarles, compañeros, que yo he sido electo presidente de una junta de vecinos territoriales en mi comuna y soy presidente de la junta de vecinos de este sector. Eso a mí me parece que hay que hacer, ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo que queremos organizar a nuestros sectores populares en una senda hacia el proceso revolucionario. Eso, compañero. Perfecto. Yo creo que no había entonces ninguna polémica. Yo vi una polémica que no existía. Perdóneme, don Juan Carlos. No, está bien. Usted puede polemizar con quiera. No tengo polémica con Marco. Ahora, tendría algunas diferencias con Paul, pero tampoco son sustantivas. Ahora ya, además, yo tengo una impresión, por último, para decir, yo creo que el periodo que vivimos es tan complejo, tan difícil de poder aprender, porque la sociedad chilena lleva 48 años, o si tú quieres, 30 años también, en una dicotomía. Siempre le hacen votar por A o por B. Nunca hay tercera o cuarta, siempre son dicotomías. Esta segunda vuelta es un dicotomía. Y otra cosa, hay un mundo que está fuera, que son el 55% de la población, que parece ser que no le interesa absolutamente nada lo que pasa. Y hay otro que... Entonces, nos movemos los analistas, si queremos hablar como analista y no como político popular, si tú quieres, ¿cierto? Si nos movemos como analistas, vamos a analizar lo que ocurre al interior de ese mundo, que son ese 44% de votantes, y se ordenan los partidos, se configura un parlamento, se elige un presidente y se acciona. Sobre eso tenemos que opinar también. Y sobre eso opina Paul. Y yo puedo estar muy de acuerdo en muchos de los aspectos que él dice en ese análisis. Pero si yo me salgo de ese mundo y entro al mundo donde se muere Marco, voy a estar de acuerdo con él. ¿Entiendes? Entonces, esta es una sociedad dualista en ese sentido, tiene estos dos mundos que a veces se tocan, que a veces no se tocan, y parece que actúan. Además, ¿por qué? Porque se nos ha enseñado que ese otro mundo determina lo que hace el otro. Entonces es una situación esquizofrénica, si tú quieres. Chile es un país de loco, es un circo. Vimos recientemente lo que pasó el viernes. El viernes fue la venganza de Piñera, la venganza de los diputados en no aprobar el cuarto retiro. El cuarto retiro va a perjudicar a mucha gente y sobre todo va a perjudicar a los mercaderes. Los mercaderes se quedaron con una Navidad sin plata. ¿Te imaginas tú el mundo popular o los sectores medio
que tuvieran dinero, cómo se habría sido el mercado que se habría generado y el consumo, lo que habría dicho Publián, el consumo no es consumo, lo habríamos consumido todos en el consumo y estaríamos todos felices. Pero se vengaron de los sectores medios, bajos y populares. Las protestas de las aseguradoras norteamericanas son más fuertes que las protestas del mercado interno. Exactamente, exactamente. Eso. Y bueno, se le ha mencionado, don Paul, como usted sería. Yo ando buscando acá dónde está la polémica. Y se le ha mencionado a usted como la persona que sería el que estaría generando el conflicto, Paul Walter. ¿Usted quería aclarar alguna de sus posiciones? Y, por favor. Sí, me están diciendo que estoy destiniendo, ¿no? Estoy destiniendo hacia el amarillo, ¿no? Algo así. No sé. Yo no lo he dicho, compañero. Hay algo con los colores, pero mira el color que llevo, ¿no? Claro, es que ese es el problema de los periodistas, ¿no? Los periodistas estamos no para decir lo que a mí se me ocurre, no para decir lo que a lo que estoy representando. No sé, tratamos de ser una voz bastante plural, ¿no? Plural, lo más abierta posible. Ahora, yo tampoco respondo a los dueños del medio de comunicación, ¿no? Este es un medio independiente que quiere abarcar lo más posible, ¿no? Más posible. De ese, bueno, en ese rango, se generan discusiones y está bien que se generen discusiones. Ahora, bueno, podemos normar un poco cuál es el rango, pero eso ya no me interesa en este momento. Ahora, lo que yo creo es que esto es muy diferente, no voy a decir total y absolutamente diferente, pero es muy diferente al año 89. O sea, de partida, o sea, lo que se vivió y la experiencia chilena de los últimos 30 años estaba planificada, y no planificada acá en Chile, sino es una cosa que tiene que ver el Departamento de Estado, tuvo que ver la Unión Europea, tuvo que ver la transición española, y eso es lo que estaba preparado para Chile, ¿no? Entonces, ¿a quién les dio confianza? Un golpista como Elwin, ¿no? Como Elwin, pero que era un caballero, un abuelo simpático, etc. Entonces, el pato gallina, ¿no? Había un proyecto importante, un proyecto global, que tenía que ver con, yo creo que las transformaciones más importantes del siglo XX, ¿no? O sea, de hecho, el historiador austriaco-británico Eric Hobsbawm, el siglo XX corto, ¿no? Y lo termina el año 89 cuando se cae el muro. Es decir, estábamos en una situación, pero nos tenían preparado este juego, que era el neoliberalismo, la apertura a los mercados, etcétera, etcétera, la entrega de todos los recursos naturales a cambio de dinero fresco y tarjetas de crédito y endeudamiento y consumo y creación de mall y toda la historia, ¿no? Bueno, tuvieron que recurrir 30 años para que los chilenos nos diéramos cuenta de en qué mundo estábamos, ¿no? Esa flor era una flor envenenada, ¿no? La flor neoliberal. Parecía muy lindo que todos íbamos al mall a sacar las cosas para la venta, pero teníamos que pagarla, y teníamos que pagar la educación, teníamos que pagar la salud, teníamos que pagar las cosas más básicas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora la derecha casi es una reacción, o sea, yo creo que casi no existiría sin las revueltas populares, o sea, porque en el fondo es eso lo que han querido vender, ¿no? Que el tipo dice, no, mira, a mí lo que me importa es que no haya barricadas para que pueda vender y pueda abrir mi boliche. Ah, bueno, la gente piensa de esa manera, mucha gente piensa de esa manera, en una forma muy, muy, muy limitada. Pero hoy en día, o sea, ¿qué vas a ofrecer? ¿Vas a ofrecer continuar con las AFP? ¿Vas a seguir con el CAE? ¿Vas a seguir con el sistema de salud, ¿no? ¿Vas a seguir con las colusiones y los monopolios? O sea, eso no se lo aguanta nadie, no se lo banca nadie. Entonces,
Eso es lo que está ofreciendo Kast, ¿no? Entonces, la verdad que por ese lado no vamos a llegar a ninguna parte. No hay un proyecto, ellos no tienen un proyecto. Mira el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, que ha tenido que hacer todo tipo de digamos, de maniobras para no tocar los temas graves, ¿no? Los temas graves es que Brasil está en una situación económica feroz, y que él no ha podido poner en marcha ninguno de los proyectos de neoliberalismo, ¿no? Que tanto, digamos, había anunciado durante su campaña, cuando tenía a un economista que era fanático de los Chicago Boys del sistema chileno. Es decir, no hay una alternativa en este momento, una alternativa para continuar con el modelo neoliberal. Y eso lo sabe todo el país. Ahora, el asunto para Boric, mira, recordemos la historia de la nueva mayoría, la malograda historia de la nueva mayoría, que cuando llega Bachelet con un proyecto de reforma tributaria, son sus propios aliados, su propia coalición demócrata cristiana, la que le boicotea todo, ¿no? La reforma tributaria, y ahí se termina el gobierno de ella con el caso de su hijo, y etcétera, etcétera. Es decir, Boric, si no hace los cambios, también está destinado al fracaso absoluto, absoluto. Si hace los cambios, si no hace los cambios, no lo hicieron ninguno de los gobiernos de la concertación, yo creo que va a tener problemas, y vamos a tener problemas muy, muy graves, sobre todo él. Además que el empate catastrófico que habla Juan Carlos, ¿no? En la Cámara, en el Parlamento. Es decir, yo creo que estamos en una situación mucho más diferente al año 89. Nadie tiene aquí un proyecto, por acá vamos, ¿no? Esta es la salida, por lo menos de las élites políticas. Perfecto, Paul. Usted llama entonces a votar por Boric. Bueno, no voy a llamar a votar por Kast, ¿no? No voy a llamar a la abstención, pero cada uno es dueño de su voto. Yo no hago campaña. Yo quiero hacer una observación. Licenciado, y sus observaciones, por favor. Una observación, pero minúscula, absolutamente minúscula, sobre el punto muy importante que está subrayando Paul, que tiene que ver con las expectativas. Hoy día en la mañana me tocó leer un comunicado de un grupo argentino que está tomando posición, el Socialismo Revolucionario de Rosario. Si nos está viendo o nos ve Fernando Armas, le mandamos un caluroso saludo. En que ellos fundaban su apoyo a Boric en la circunstancia de que el programa de Boric era un programa reformista y que iba a liberar a los presos políticos. Y yo le hice simplemente una observación de hecho, que es la circunstancia de que ni uno ni las otras dos cuestiones se cumplen. El programa, en primer lugar, Boric no ha dicho que va a liberar a todos los presos políticos, él dijo en su discurso que los iba a acompañar y no se iba a olvidar de ellos. Eso fue lo que dijo. Escuchemos las cosas que se dicen y no entendamos otras. Y el martes completó esa idea señalando de que no iba a indultar a aquellos que estuviesen implicados, textual, en saqueos y en incendio de iglesias. Con esas dos categorías, incendio y saqueo, tenemos casi el 97% de los presos políticos que están en las cárceles actualmente, están imputados precisamente por ese tipo de ilícito. De esa suerte que, si bien es cierto, él acompaña y no olvida a los presos políticos, no los va a liberar. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a la cuestión de las reformas, hay una nota muy interesante que está puesta en un chat en el que yo participo, de la coordinadora Noma FP acá en Valparaíso, en que se pregunta respecto a la intensidad de acuerdo que existe entre el programa Noma FP y el programa de Boric. Y hay una respuesta que da una compañera que es muy interesante, y en la que señala de que este programa ni siquiera se aproxima a la reivindicación sobre un sistema de reparto y solidario en los términos que se ha venido planteando en la lucha política. En realidad lo que está haciendo Boric con este tema, que podría ser el único rasgo distintivo que es el tema de las AFP, creo que tiene dos bemoles. Primero, que se aparta totalmente de lo que reclama Noma AFP, y segundo, durante esta semana se incorporó un temible economista neoliberal de la época del laguismo más oscuro, que es Roberto Saller, quien se incorpora al equipo económico
de Boric no va a servir el café, sino que sin duda alguna a dar orientaciones cómo se reestructura el sistema financiero chileno, que va a seguir dependiendo de estos montos más allá de si existen formalmente las AFP, si se recuerda o no la figura de José Piñera. A lo mejor van a hacer acá un poco como Kirchner en Argentina, van a sacar la foto de José Piñera en la asociación de AFP y la van a dejar en el basurero, pero la estructura básicamente que va a seguir funcionando. Entonces, ojo con eso, ojo con las expectativas, y creo que lo que plantea Paul en realidad es sumamente importante eso. Un solo dato, solo la inclusión de Andrea Repetto en el grupo de Boric, economista que siempre estuvo en contra del cuarto retiro, y por lo tanto de alguna forma defensora también del sistema AFP. Don Marcos Riquelme, que al parecer es la persona, porque no era Paul el conflictivo, a mí me parece que todos los dardos se están apuntando ahora al señor Marcos Riquelme. Nos gustaría recibir de usted, Riquelme, sus apreciaciones y el conflicto que generalmente generan sus opiniones en este programa. Ahí sí. No, la verdad es que efectivamente he quedado como el conflictivo. Juan Carlos se fue, parece, porque no lo veo, veo el nombre nomás. Excusó, tiene un problema. Paul dice que... No, así que quede como conflictivo. Bueno, mira, yo creo que el tema fundamental lo que podríamos sacar en este momento en limpio es que, por lo menos por nuestra parte, es que este tema... el mal menor ha sido un tema permanente. O sea, yo creo que eso yo lo coloco como conclusión. Ha sido un tema permanente. Esto no se debe producto de que los tipos lleguen y lo impongan. Sucede porque nosotros no tenemos ningún proyecto que permita que se levante una alternativa distinta a la que se han puesto, que se ponen en disputa. Y en ese sentido yo creo que también veo estos momentos como un CAS que es la continuación de Piñera. El otro día parece que hablábamos de que esta idea de llevar a la contradicción política, democracia o dictadura, era justamente con el objetivo de borrar la herencia hasta que ha ido dejando la revuelta. Hoy la revuelta propiamente tal en los medios de comunicación y en mucha gente no existe, o sea, pareciese que nunca ha existido nada de eso, y lo único que lo hace recordar son los viernes en la Plaza de la Dignidad, y acá hay una complicidad de estos sectores que han tratado de ocultarlo, pues. Son los mismos sectores que firmaron pacto, son los mismos sectores que quieren, entre comillas, gobernar para el pueblo, pero que el pueblo no gobierna, sino que ellos son los responsables de gobernar para el pueblo. Así que son sus representantes, ¿no? Ellos lo pueden representar en todo, no hay que movilizarse, no hay que salir a la calle, no hay que luchar más, porque ya se eligieron los convencionales, ya elegimos nuevos diputados, y ahora vamos a elegir un presidente que nos va a llevar por el camino que corresponde. Y efectivamente, fíjate que coincidiendo, recién acaba de plantear el licenciado un tema que no es menor. Dejemos de llamarle reformista a aquellos que creen que hay que cambiar el color del semáforo entre rojo, pero colocarlo más anaranjado. Más anaranjado porque a la gente a veces le molesta el rojo, o que el verde sea verde medio azulado. O sea, dejemos de llamarle reforma a eso. Los reformistas eran otro tipo de gente. Las reformas eran reformas que incluso en algunos casos iniciaron el camino hacia la construcción o los intentos de caminar hacia una sociedad distinta. Entonces, cuando uno, claro, que voy a bajar esto, que esto lo vamos a hacer aquí, que la AFP puede seguir estando, pero vamos a colocar un sistema de este tipo, no, eso no son reformistas. Esos son simplemente
perfeccionadores del modelo neoliberal que nos está ahogando, ¿no? Claro, la situación es compleja. Yo creo que no podemos hacernos desentendidos. El otro día hablaba con un compañero. Disculpa que me extienda, don Sergio. No, estamos acostumbrados. Sí. Hablaba con un compañero que yo le decía, tú eres de los que de repente hay un choque afuera, pero como no lo viste, no existe. ¿Ah? Y la verdad es que hay mucha gente que está asustada. Y la verdad, mucha gente que coloca la esperanza. Y es verdad que hay mucha gente que piensa que esto va a cambiar. Y hay mucha gente que piensa que el fascismo se le para yendo a votar el día 19, 20, no me acuerdo. No voy a ir, así que no estoy preocupado. Se le para ahí, ¿no? Es como que si la caja esa de cartón o de plástico fuera repelente antifascista, ¿no? Un repelente antifascista, como los aerosoles. Este repelente, uno mete el voto, ¡pum!, se va acabando el fascismo de manera automática. Entonces, claro, los tipos han logrado crear esta subjetividad de que viene, de que es peligroso. Alguna gente comenta, y ya creo que lo hemos comentado en el programa, de que es probable que salgan estos tipos, que sean empoderados, capitalismo revolucionario y todo. Y los tipos, cuando han llegado al centro de Santiago, han tenido que correr, porque lo han sacado patadas del centro. O sea, no hay, recién también parece que Gustavo al principio hablaba de eso, no hay detrás algo que uno pudiese decir, esto es fascismo. Si viniese el fascismo, tengan la seguridad que ya nos estarían agarrando charchazo en la calle, que nos estarían matando, que habrían matado a algunos dirigentes sindicales. El fascismo lo que ha hecho es la continuación que ha hecho Piñera del asesinato que produjo en la revuelta. El fascismo es parte de los asesinatos al pueblo mapuche, no lo quiero categorizar así tampoco, pero es parte de la aplicación del terrorismo de Estado. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tenemos? Nosotros tenemos la obligación de crear fuerza popular y tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para que dentro de la diversidad y con la diferencia podamos empezar a caminar por un, disculpen la cacofonía, pero por un camino que nos permita abrir la esperanza de la gente, porque la gente luche por esa esperanza. Y finalmente quiero decirle de que hace poco no se aprobó la ley de aborto. Yo creo que no la voy a tratar aquí, porque habemos puros hombres y sería muy feo, pero la verdad que sí creo que la mujer debe decidir sobre su cuerpo. Así que libertar a los presos políticos. Dos elementos en uno. Así es, la ley de aborto no se aplicó porque nuestro héroe parece que estaba fuera del Congreso. Y faltaron votos, hubieron unos pareos ahí. Exactamente. ¿Cuál fue la situación, licenciado? ¿Técnica? ¿Una explicación técnica? Técnicamente lo que ocurrió fue que no se aprobó la iniciativa de despenalizar el aborto, el que sigue siendo un delito en nuestro país, y dentro de las condiciones que propiciaron la frustración de este proyecto de ley, estuvo, de manera determinante, la incomparecencia de Gabriel Boric, quien se parió, esto es una práctica decimonónica, en virtud de la cual un diputado que se considera un par de la bancada opositora, no concurre cuando el otro tiene alguna dificultad para hacerlo. Vale más la lealtad para con alguien de la derecha que los derechos fundamentales que están en juego en una cuestión tan importante como, sobre todo para la mujer trabajadora, para la mujer explotada, para la mujer del pueblo, como es la cuestión de la despenalización del aborto, que hay una muestra casi microscópica del carácter de clase que comienza a tomar el régimen, que también ya se anticipa con lo del cuarto retiro. Sergio, nosotros ya vamos terminando, yo creo que es el momento de los avisos económicos, las ventas de bicicletas, los reclamos y todas las cosas de nuestros panelistas. Juan Carlos Gómez Leighton, que ese es su nombre completo, Sergio, para que lo transmita al equipo de producción, se excusó, tuvo un problema doméstico que le impidió proseguir en el programa. En modo alguno se debe a que su pregunta lo haya incomodado y se haya sentido mal. Me hizo ver que está agradecido. Espero que no. Más se ve inclusive que está agradecido a su pregunta. Perfecto. Así que no hay ningún problema. Puede haber arrancado también. Claro, exactamente. Paul, ¿alguna cosa? Algo por eso se generan, por eso se generan los conflictos, licenciado. Exactamente, sí. Pero bueno. Era el típico, el niño que sentaban adelante para que no molestara en la clase. Exactamente. Pero acá en Zoom no se puede, todos están en el mismo nivel. Lamentablemente. Yo solamente que
Quería empezar con las malas noticias. La Universidad Católica ganó 3-0 y es el nuevo campeón del fútbol chileno. Ah, ya, muy bien. Espero que a quien le caiga el sayo se lo ponga, ¿no? Sí. Vamos entonces, Paul, ¿alguna cosa que se le quedó en el tintero? ¿Alguna estocada que quiere, de la cual quiere resarcirse? ¿Algún punto o algún aviso? ¿Alguna invitación? No, en este momento ya dejemos que las cosas fluyan. Ya es sábado en la noche, estamos pensando en otras cosas en este momento. Bueno, les dejo un afectuoso saludo a todos los compañeros y a la audiencia fiel que tenemos. Muy bien. Marco, ¿alguna cosa en el tintero? Sí, nada más que agregar que mañana espero que gane la Universidad de Chile y así no tenemos que estar disputando nada. Quiero volver, reitero, libertad inmediata y sin condiciones a todas las presas y presos políticos. Y además hay una frasecita que yo creo que retrata así que el momento que se está viviendo, ¿no? Esto que decía Paul de que todos tratando de irse al centro, cuando la gente decía en la calle respecto a las personas que ahora están a la cabeza, son los cachorros de la Concertación. Muchas Ah, gracias por haberme invitado. sí. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Juan Carlos, también, a quien despedimos. No obstante, tuvo que salir por razones domésticas. Califiquémoslo en ese sentido. Bueno, yo creo que ha quedado claro la perspectiva trascendente que vive el país. La perspectiva importante que tiene también esto para la izquierda, para quienes nos reclamamos revolucionarios, para quienes estamos buscando la formación de una nueva dirección política y que buscamos al mismo tiempo expresiones políticas que puedan expresarse de manera re relevante en el contexto nacional. Es muy importante la utilización de estos espacios electorales precisamente para plantear estos temas. ¿No? Nosotros no podemos darle la espalda simplemente creer como que la segunda vuelta no existe. No, la segunda vuelta existe. Que no tengamos candidatos es otro problema. Pero es importante marcar las posiciones en este tema. Lo que viene, sobre todo después del 19, después de la segunda vuelta, va a ser probablemente lo más trascendente, cuál es la posición que cada uno va a tomar en esta batalla. Y por cierto, los que estamos acá en Mater Rey tenemos claramente una posición y una trinchera acabada ya hace bastante tiempo. Sergio, ¿algún comentario, alguna cosa que quiera observar o apostillar, como se dice en el campo? No, solamente que podremos tener trincheras cavadas, pero probablemente no es la misma, licenciado. Eso es posible también. Siempre tan perspicaz Risenberg, ¿no? Pero Quizá bueno. hasta podemos haber ocupado la misma pala, pero la Sí, eso es trinchera la hicimos en cierto. otro lado, ¿eh? Bueno, pero eso se transforma casi esto en una película de misterio. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos y un gran abrazo a todos los que nos han seguido. Chao. Nos vemos Manito muy arriba, pronto. manito Chao, chao. arriba, manito arriba.